Bien, pues buenos días, senador Cepeda, buenos días, señoras y señores, bienvenidos a este Salón de Pasos Perdidos del Senado, donde vamos a celebrar el acto de presentación del libro Las monarquías parlamentarias en el siglo XXI, Reinventando la tradición. Se trata de un trabajo colectivo, editado por Thomson Reuters Aranzadi, y que responde a la iniciativa del Centro de Estudios de Políticas Públicas y de Gobierno de la Universidad de Alcalá, cuya directora, Carmen Mateo, nos acompaña en esta mesa. Y como todo libro que recoge distintos artículos, distintos análisis de especialistas sobre una misma materia, pues lógicamente siempre tiene que haber un coordinador. Y esta obra tiene el valor añadido de tener como coordinador a don Víctor Lapuente, que es catedrático de la Universidad de Gotemburgo y al que vamos a escuchar también hoy a lo largo de este acto. También tenemos el honor de contar con la participación de una personalidad tan destacada, con un prestigio intelectual tan importante como es don Emilio Lamo de Espinosa, que es miembro de la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas. Y ya, sin más preámbulo, vamos a empezar con el acto, para lo cual tiene la palabra en primer lugar doña Carmen Mateo, cuando quieras. ¿Tengo que mantener la mascarilla? Si no quieres, no. Pues te lo agradezco. Excelentísimo señor vicepresidente segundo del Senado, profesores Lamo de Espinosa y Lapuente, presidente del Consejo Económico y Social, presidente del Círculo de Empresarios, queridos Luis Maldonado, profesor Tomás Mancha y Enrique Castellón, muchísimas gracias por estar hoy aquí con nosotros acompañándonos. Autoridades, señorías, señoras y señores, es un verdadero placer poder presentarles hoy el informe Las monarquías parlamentarias en el siglo XXI, reinventando la tradición, que hemos promovido desde el Centro de Estudios de Políticas Públicas y de Gobierno para conmemorar el 15º aniversario. Déjenme unos segundos para transmitir un mensaje de pesar por los sucesos que están teniendo lugar en Ucrania. Es una situación dolorosa, dramática y un injusto ataque a un país democrático. Quiero destacar también que los funcionarios del Ministerio de Exteriores del Reino de España siguen allí ayudando a nuestros compatriotas a poder abandonar el país con la seguridad de vida. Otros muchos países ya han retirado sus legaciones. Y bueno, me gustaría que quedara patente el valor de nuestros funcionarios en este momento. No me corresponde a mí entrar a contarles el contenido del libro. Para eso está Emilio Lamo de Espinosa en su categoría de miembro del comité de dirección del centro y, por supuesto, Víctor Lapuente, que ha conseguido agrupar en torno a la idea un grupo de expertos de primer nivel perfectamente coordinados por él. Pero sí me gustaría explicarles en qué consiste el centro, cómo nació y cuál ha sido nuestro trabajo en estos 15 años. La idea surge de Cariotipo. Como ustedes saben, Cariotipo, la empresa que he presido, es una empresa dedicada al lobby y a la comunicación. Esto quiere decir que tenemos una cercanía y un gran conocimiento de cómo se toman las decisiones en política y de cómo actúan los actores que están en primera línea y quiénes son. Nos dimos cuenta de que había un hueco que nosotros podíamos contribuir a ayudar y era facilitar un conocimiento de primera mano desde los centros de excelencia a nivel internacional y poner a disposición de nuestra clase política los datos, las experiencias, las políticas comparadas para contribuir a un mejor desarrollo de esta actividad. Quiero decirles que la mayor parte de las personas que trabajan en política tienen una alta cualificación profesional y una verdadera vocación de servicio público. Comprendo que muchas veces el ruido mediático de noticias desagradables pueden hacer pensar lo contrario, pero de verdad que no es así. Y con esta idea y con este conocimiento empezamos a trabajar. Lo primero que hicimos fue buscar una institución pública, una universidad. Virgilio Zapatero estaba entonces a frente de la Universidad de Alcalá como rector. Enseguida acogió la idea
nos apoyó. Lo siguiente fue buscar financiación. El mundo de la empresa también siempre muy decidida a empujar y apoyar iniciativas de calado. En este caso fue MSD, una gran multinacional farmacéutica americana. Al frente de ella estaba Pérez Mosquera, Antonio Pérez Mosquera, y él nos facilitó la financiación. Así empezamos a trabajar. Es la historia de un éxito, una buena idea en un buen momento y las personas que hacen posible que esto tenga un buen resultado. Lo siguiente fue buscar el conocimiento. Y también tengo que decirles que esta historia de éxito continuó su camino. Los grandes centros de conocimiento, universidades como Harvard, Yale, Wharton, Singularity, London School, la ENA francesa, que desgraciadamente ya ha desaparecido, nos facilitaban el acceso a sus mejores expertos. Todos ellos vinieron a participar en las reuniones que organizábamos con grupos pequeños, no más de 50 personas de diputados, senadores y parlamentarios regionales de todos los grupos políticos que existen en el arco parlamentario. Todos juntos estaban en estas y siguen estando en estas reuniones aproximándose a problemas desde una manera práctica, intentando gestionar las cosas mejor y buscar soluciones. Cada uno con su ideología, por supuesto, pero no era la ideología lo primero que aparecía en estas reuniones. Les parecerá casi mágico, pero así era, así ha sido nuestra historia. La historia tiene una huella y es una huella legislativa larga e importante, ya que montones de enmiendas, de iniciativas legislativas, de informes, de comparecencias parlamentarias han ido quedando y dejando este rastro de buen hacer y de propuesta. Bueno, es una experiencia de sociedad civil al servicio de la política, no solo la política de estar al servicio de los ciudadanos, sino también la sociedad civil debe contribuir y ayudar a sus representantes políticos que trabajan para el bien común. Muchos son los temas en los que hemos trabajado en estos años. La salud fue uno de los primeros. También la economía, por supuesto. La energía ligada al medio ambiente. Este fue un área que especialmente apoyó e impulsó y dirigió varios foros nuestro querido Manuel Marín, que ya no está con nosotros, desgraciadamente. Y la fortaleza democrática y la fortaleza de las instituciones. Es precisamente colgado de este área, de este último tema, un tema importantísimo, del que hemos querido profundizar, en el que hemos querido profundizar para trabajar en este documento para este 15 aniversario. Los anteriores, pues vinieron dos premios Nobel, uno Stiglitz, otro Angus Deaton, el quinto y el décimo, tuvimos sendas conferencias en el Paraninfo. Fue todo un reto cuando propusimos al comité de dirección inmediatamente. Tengo que reconocer en este momento, perdón, la ayuda de Tomás Mancha. Sin su ayuda no hubiéramos podido tampoco llevar a cabo este trabajo. Pero enseguida el comité de dirección apoyó la idea que nosotros habíamos preparado, especialmente Emilio Lamo de Espinosa, también Antonio Garrigues, que hoy no puede estar aquí, y Víctor se sumó de inmediato también. Bueno, hoy hemos conseguido tener este documento. Es un documento interesante, lleno de datos y de argumentos académicos. Quizá el revulsivo, lo que nos llevó a elegir este tema, son los ataques que desde distintas administraciones públicas se estaban haciendo contra nuestra jefatura del Estado, contra una de nuestras instituciones más importantes, la corona. Y bueno, queríamos poner únicamente argumentos objetivos y argumentos académicos para enriquecer, en todo caso, un debate y elevar el nivel del mismo. Creo que el resultado ha sido magnífico. Yo les recomiendo que lean el libro. Es muy importante para nosotros defender nuestra democracia y defender a aquellas personas que están trabajando por nosotros, pidiéndoles cuentas, por supuesto, y siendo todo lo críticos que queramos tener, pero también reconociendo ese enorme esfuerzo que hacen en pro del bien común. Creo que es algo importante.
Yo no quiero quitarle más tiempo, porque lo interesante es hablar del libro y que nos cuenten verdaderamente qué argumentos, qué contenido, y que ellos nos aclaren para que les lleve a una lectura, espero que próxima. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Carmen. Tiene a continuación la palabra don Emilio Lamo de Espinosa. Muy buenos días a todos. Muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias al Senado. Gracias, vicepresidente, también por estar con nosotros. Es un honor hablar en esta sala y más hacerlo sobre monarquía y monarquía parlamentaria. No hay más que mirar alrededor para darse cuenta de dónde está uno. No voy a presentar el libro. El libro lo va a presentar Víctor. Lo que sí pretendo es presentar el proyecto mismo, la idea que subyace al libro, que yo creo que es tan importante como la realización, que es muy buena y no tengo la menor duda de ello, ¿no? Y trataré de entrar en el tema contándoles alguna experiencia personal que me va a ir llevando a lo que es el proyecto y el sentido de esta investigación, ¿no? Como presidente del Instituto Elcano y durante muchos años, yo me pasaba casi día sí, día también, viendo rankings de países. El mundo es una especie de beauty parade, de desfile de bellezas. Pasan los países y van siendo rankeados por los jurados de acuerdo con los más variados criterios. Pues seguridad, libertad, rule of law, en lo que fuere, estado de bienestar, etc. Y me fijaba sobre todo en los rankings de democracia. Me interesaba mucho, me siguen interesando en qué medida, bueno, ese proceso democratizador que se inició con la tercera ola ha continuado, se ha reducido, está en claro declive en este momento y, por supuesto, la posición de España en esos rankings, ¿no? Uno de los más acreditados, sin duda, es el del Economist Intelligence Unit, que define lo que llama democracias completas, 20 democracias completas en el mundo. Ahí estaba España, entre esas 20 democracias completas, lo cual me llenó de orgullo. Creo que estaba en la posición 18ª, una cosa de este orden. Ahora descendido, en el último, por cierto, fuera, justamente al borde de fuera de las democracias completas. Como digo, solo hay unas 20 democracias completas en el mundo, un 10% aproximadamente de los 200 países que podemos estar en el mundo. Y de pronto descubrí algo que me sorprendió. Y es que entre esas 20 democracias completas, ahí estaba Suecia, Noruega, Dinamarca, Holanda, Bélgica, el Reino Unido, España y Japón inmediatamente después. Es decir, raro, me sorprendió, casi la mitad de las democracias completas resulta que eran monarquías parlamentarias. Pero también viceversa, la práctica totalidad de las monarquías parlamentarias eran democracias completas. Esto, como digo, pues me sorprendió. Tanto, seguí mirando, que Freedom House, que es el otro think tank que se dedica a elaborar anualmente rankings de democracia, el Economist Intelligence Unit es inglés, Freedom House es americano, tanto que Freedom House afirmaba en un informe que es más probable que un país sea libre si es monarquía que si es república. Algo por completo contraintuitivo, por lo menos para mí. Como digo, nunca nadie me había comentado, no lo había oído esas observaciones en los múltiples debates sobre monarquía, democracia, etcétera. Estos datos que me parecían muy relevantes no los había visto nunca mencionar, ¿no? Entonces me puse a estudiar el tema y cuando me puse a estudiar el tema me encontré con la segunda sorpresa. Y la segunda sorpresa es que descubrí que estaba muy poco y muy mal estudiado. Es más, ya hace décadas que Juan José Liz, uno de los grandes politólogos españoles, nos había advertido de esa ausencia, de esa laguna. Decía Liz, concretamente, leo, los estudios de la democratización harían bien en pensar más sobre la monarquía. En concreto, deberían de prestar más atención al papel que las monarquías han jugado en la evolución de la democracia. Pues bien, ha ocurrido más bien al contrario. Las monarquías parlamentarias, cuando uno se va a la literatura académica, no digo a la prensa, lo que te encuentras es que son consideradas casi como reliquias de otros tiempos, algo viejuno, romántico, de escaso interés para la ciencia social. Un par de politólogos daneses, en un trabajo citado sobre el tema de las monarquías parlamentarias, escribieron, y cito de nuevo, probablemente la mayoría de los científicos sociales ven la monarquía como algo simpático y romántico, pero en última instancia pasado de moda y sin ninguna importancia real, aunque históricamente, continuaban ellos, no ha sido este el caso y no es tampoco el caso hoy. Es evidente que cuando tienes correlaciones tan altas como las que señalaba anteriormente, es difícil pensar en una casualidad pura y dura.
Lo lógico es pensar que, ciertamente, la estabilidad de ciertos países les ha permitido a ellos conservar monarquías parlamentarias. Pero también la causalidad inversa. Es muy probable que la monarquía haya contribuido a esa estabilidad. Y en todo caso, es seguro que no es irrelevante. En una intervención que hice hace algunos años en la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas, traté de abrir algo este camino. Luego, desde el Instituto Elcano, montamos la red de estudios de las monarquías contemporáneas, la red REMCO, que ahora estamos revitalizando, por cierto, con la inestimable ayuda, la preside Juan José Laborda, el que fue presidente de esta institución. Pero falta mucho por investigar. Las monarquías parlamentarias en España, la monarquía en general, han sido magníficamente bien estudiadas desde el punto de vista del derecho constitucional, desde el punto de vista jurídico. Basta recordar al propio Miguel Herrero de Miñón, que comenzó los trabajos en este terreno. También los historiadores la han trabajado y muy bien. Con razón, pues como dijo Santos Juliá, y le cito, si somos el país que más tronos ha derrocado, somos también los que más tronos hemos restaurado. De hecho, dos restauraciones, y si la primera fue bastante buena, la segunda, como sabemos, pues ha sido magnífica. Pero, sin embargo, aunque juristas e historiadores lo han estudiado, no lo ha hecho la ciencia social, muy poco, y menos aún desde una perspectiva que, a mi entender, es esencial, que es la perspectiva comparada. Este es el sentido de este libro. Esto es lo que pretendía llegar, ¿no? Es un magnífico, excelente libro que viene a empezar a cubrir una laguna importante en la ciencia social. La pregunta a la que hay que responder yo creo que es la siguiente, ¿no? ¿Qué aportan de positivo o también de negativo, porque todo hay que verlo, las monarquías parlamentarias al funcionamiento de las democracias? Concretamente, Freedom House, de nuevo, tras exponer los datos que comentaba anteriormente, se preguntaba, ¿ofrecen las monarquías democráticas contraintuitivamente, y me parece que este ya es importante, contraintuitivamente, algún beneficio especial del que frecuentemente carecen sus contrapartes republicanas? Y respondía diciendo, es una pregunta abierta. Pues bien, esto es el sentido de este libro, tratar de cerrar esta pregunta. Y destaco, por supuesto, que no hace falta ser monárquico para interesarse por esta pregunta. Como no hace falta, dicen dos autores del libro, no hace falta ser cristiano para celebrar la Navidad, no hace falta ser monárquico para interesarse por el funcionamiento de las monarquías parlamentarias en el mundo. Basta con ser curioso. De modo que, como digo, este libro abre una línea de investigación novedosa, muy importante. El libro, el contenido, lo va a presentar Víctor Lapuente. Solo dar la enhorabuena al Centro de Políticas Públicas de la Universidad de Alcalá, a Víctor Lapuente y a todos los autores. Un magnífico elenco de jóvenes expertos, politólogos, economistas, historiadores y sociólogos. Con frecuencia se dice que este libro cubre una laguna. Casi nunca es verdad, pero en este caso sí lo es. Muchas gracias. Muchas gracias, don Emilio. Tiene la palabra don Víctor Lapuente. Muchísimas gracias al Senado por acogernos esta tarde. Muchísimas gracias al vicepresidente, muchísimas gracias al Centro de Estudios de Políticas Públicas y Gobierno de la Universidad de Alcalá. Muchísimas gracias en particular a Carmen, que ha sido el espíritu que realmente ha hecho posible este libro. Muchísimas gracias a Emilio por sus palabras ahora y a los autores. Si unos extraterrestres llegaran al planeta Tierra con buen ánimo, no tirando misiles sobre Kiev como hacen algunos líderes terrícolas, sino para convivir pacíficamente entre nosotros de manera discreta, pues seguramente en cada continente elegirían vivir en una monarquía parlamentaria. En Europa muy probablemente eligieran pues Suecia, Noruega, Dinamarca, el Reino Unido, Países Bajos. Yo creo que España, que he vivido en otros países, creo que España, pero bueno. En América, Canadá, en Oceanía, Australia, en Asia, Japón. ¿Qué tienen en común? ¿Son monarquías constitucionales o parlamentarias? ¿Y cuál es el secreto? Es cierto que las repúblicas cautivan la atención y los corazones porque son el producto normalmente de revoluciones y son el producto de unas mentes. Puedes tener unas mentes muy buenas, como los padres fundadores, John Adams, Hamilton, Madison, que conocían muy bien los entresijos de la República Romana, por qué cayó y diseñaron un sistema de pesos y contrapesos en Estados Unidos. Puedes tener otros, como en Francia, quizás no tan buenos, pero
pero siempre son el producto de unas ideas coherentes de una ideología, en algunos casos una ideología comunista, como en las repúblicas soviéticas. Sin embargo, las monarquías parlamentarias no son el resultado de una mente concreta, son el resultado de una evolución histórica, son el resultado de una reducción del poder de los monarcas y el crecimiento del poder de los parlamentos, son el resultado de tiras y aflojas entre distintos intereses, son el resultado de la evolución, podríamos decir, natural, de una selección natural. Y son el recogen, creo yo, la razón por la que lideran todos estos rankings que estaba comentando Emilio, es que recogen dos principios contradictorios, pero que sin embargo seguramente se necesitan. El primero sería el principio hereditario de la primogenitura, que también se ha estudiado muy poco y precisamente, casualmente, como dice Emilio, son estudiosos nórdicos, comparativistas nórdicos, los que están empezando a analizar eso y hay unos estudios muy buenos de Anders Sundell y Andrei Kokkonen, donde analizan los regímenes políticos en todo el mundo desde el principio de los tiempos y ven claramente cómo las monarquías hereditarias, que por cierto en el artículo enfatizan sobre todo, tomaron forma en el Reino de España, en los reinos de España de ese momento alrededor del año 1000, mientras en general en casi todos los lugares del mundo había monarquías o sistemas electivos en el cual se elegía al morir el rey o la reina, no se sabía quién iba a gobernar, lo cual desataba todo tipo de conflictos civiles, pero empezaron esos sistemas por selección natural, esa primogenitura, empezaron a funcionar han sobrevivido al test del tiempo, cosa que no se puede decir de las muchas repúblicas, con la excepción quizás de la americana y pocas más, ¿no? Y esa es una ventaja esencial que tienen, convivir estos dos principios. Primero, como el que comentaba ahora, la primogenitura, el principio de herencia, y por otra parte, obviamente, lo más importante, que es el principio democrático de que gobiernen los mejores o como mínimo que podamos echar a los peores en elecciones regulares y libres, ¿no? En este libro lo que hacemos es tratar distintos aspectos. El primero sería el jurídico, que lo hace Göran Ronnert, y en el cual se define, por eso creo que es muy interesante leer este libro, se definen las características peculiares de las monarquías constitucionales como la española, que se distingue de la británica, por ejemplo, donde existe todavía una fusión conceptual e incluso que en cierta trascendencia práctica entre la corona y el Estado. Esto no ocurre en el resto de monarquías, pero también la española es distinta de la mayoría de monarquías europeas, como la belga, como la holandesa, como la danesa, y se enmarca en un grupo muy peculiar, un grupo selecto dentro del club selecto de las monarquías parlamentarias, que serían Japón, Suecia y España, que son monarquías expresamente constitucionales, porque están las monarquías parlamentarias en la Constitución. Sería, digamos, utilizamos de nuevo la metáfora de la selección natural, el último estadio evolutivo de la monarquía, ¿no? Una monarquía donde el rey interviene muy poco y ejerce el papel de neutralidad máxima. Llega entonces uno de los capítulos más interesantes y que sirve de base a lo que estaba comentando antes Emilio, ¿no? Que es el de Mauro Guillén, que aborda esta paradoja que el sistema más anticuado del mundo de gobierno, la monarquía, es el que proporciona mayor cuotas de bienestar en el mundo. También tiene sistemas de estados de bienestar, no solo desarrollo económico más elevado. Y como comentaba antes Emilio, esto genera el problema científico número uno, que es el de la correlación, no quiere decir causalidad, o que podría ser, no es que las monarquías lleven a la prosperidad económica, es que en los lugares prósperos económicamente no le cortan la cabeza al rey. Esto es así, es cierto. ¿Cómo se puede resolver? Pues desgraciadamente no tenemos en un universo paralelo, quizás sí, pero no lo conozco, una España que surgiera de la transición como una república. Entonces no sabemos qué es lo que hubiera podido pasar, pero lo que hace Mauro es abordarlo de una manera estadística lo más compleja posible para tratar de discernir si efectivamente existe un efecto causal, un efecto que iría desde la monarquía hacia la preservación de los derechos. Y esto es lo que encuentra. Lo que encuentra es que en una república, aunque sea democrática, los gobernantes, cuando llevan mucho tiempo, empiezan a acumular poder, empiezan a prescindir de los controles, empiezan a recibir muchas alabanzas, empieza a generar una serie de intereses que les llevan a perpetuarse en el cargo y a violar de manera explícita o implícita los pesos y contrapesos. Y en esos sistemas es donde la labor del monarca como que pone coto a estos potenciales excesos de los gobernantes, ¿no? Actúa, en primer lugar,
de control a la ambición de los políticos, y se detecta muy bien en el análisis que detalla Mauro en el libro cómo las monarquías reducen ese efecto que tiene la prolongada permanencia en el gobierno de un determinado partido, ese efecto negativo que tiene sobre la protección de los derechos de propiedad y otros elementos consustanciales al desarrollo económico. Es decir, la monarquía tiene ese efecto favorecedor del desarrollo económico porque controla a los gobernantes elegidos. Pero tiene otro elemento importante, y es que actúa de árbitro imparcial cuando surge un conflicto potencial o entre instituciones o entre partidos políticos en una democracia. Por tanto, tiene también este valor añadido. Existe otra ventaja de las monarquías en la acción exterior, que es lo que detalla Charles Power en otro de los capítulos muy interesantes de este libro. El rey, el monarca, es un símbolo vivo de la nación, cosa que no sucede o sucede de manera no tan perfecta en las repúblicas, y eso le permite realizar una serie de tareas en política exterior que son inalcanzables, son mucho más difíciles para los presidentes de república. Entonces, va narrando en el capítulo muchas de esas actividades del rey emérito, por ejemplo, en el conflicto árabe-israelí o la creación de la comunidad iberoamericana en el año 91. ¿Sería esto posible en una república? Sí, pero sería más difícil, seguramente sería más costoso. Yo, el mejor argumento a favor de la monarquía es el argumento que ponemos, creo, al principio del libro, que es que cuando una serie de dirigentes democráticos del sur de Europa fueron a ver al primer ministro sueco Olof Palme en los años 70, le dijeron: mire usted, llevan los socialdemócratas gobernando 60 de los últimos 80 años en este país, han impuesto un estado del bienestar maravilloso, mantienen un sistema capitalista igualitario, sin demasiados excesos de desigualdad, esto es maravilloso, pero ¿cómo pueden ustedes mantener la monarquía, algo tan arcaico? Entonces, Olof Palme, supuestamente uno de los dirigentes más lacónicos de su tiempo, les contestó: porque es más barata. Y esa expresión yo creo que se puede aplicar a nuestro caso. Es más barata no solo económicamente, porque no hay que organizar elecciones a la presidencia, sino políticamente. Imaginemos cuántos esfuerzos deberíamos poner en nuestro país para ponernos de acuerdo en elegir a una figura que estuviera por encima de la disputa partidista en estos momentos. Creo que sería prácticamente imposible. Pero dicho esto, una vez analizadas un poco las ventajas que tienen las monarquías, también tienen problemas. Y esto lo tratamos en el libro de la manera más científica posible, utilizando datos de encuestas de apoyo a la monarquía y de manera comparada con otros países, porque creo que esto es importante. La reina de Inglaterra a muchos primeros ministros les recuerda esta idea, ¿no?, de que tanto usted como yo dependemos del consentimiento popular. Es cierto que usted depende del consentimiento de una manera drástica y brutal cada 4 años con elecciones. En el caso de Boris Johnson puede que sea mucho antes. Pero nosotros también, nosotros los reyes dependemos de que haya una cierta legitimidad, de una cierta confianza pública en la monarquía. Y ese consentimiento a veces nos lleva a pasar por malos tragos, y efectivamente la familia real británica ha pasado por muy malos momentos. Pero en el fondo tiene razón, debe haber un cierto consentimiento, y ese es el problema que tiene España. De hecho, hay un doble problema en España que lo analizamos en el libro. El primero es: ha caído la confianza en la monarquía a lo largo de los años. Es cierto que ha caído la confianza pública en otras instituciones, pero la evidencia de otros países nos demuestra que la confianza en el gobierno, el Parlamento, cae mucho. Por cierto, en España cae mucho más que en otros países y le cuesta mucho más remontar, pero esperemos que remonte en un momento dado. Y, de hecho, justo antes de la crisis financiera, en el año 2007, había más confianza en el gobierno español entre la ciudadanía que en el gobierno alemán entre los alemanes. Con lo cual, es posible recuperar esta confianza en cierto momento, pero es más difícil con la monarquía. Entonces, tenemos un problema de confianza con la monarquía, y tenemos un segundo problema relacionado con este, y es que ha aumentado la brecha de la confianza en España. Se ha polarizado, por decirlo de alguna manera, y se concentra el apoyo cada vez más en gente de derechas y gente de mayor edad, y cada vez menos en gente de izquierdas, de ideología de izquierdas y más jóvenes. Entonces, esa brecha se sigue manteniendo y hay que tratar de abordarla. ¿Cómo hacerlo? No hay varitas mágicas para eso, pero Ignacio Molina, en el último capítulo, por cierto, este capítulo anterior era de Alberto Penades y Ariane Aumatre, que hacen un análisis muy bueno de las de,
del apoyo en las encuestas a la monarquía. Bueno, una vez dicho este problema, ¿cuál sería la solución? No hay varitas mágicas, como comentaba, pero sí que existen algunas potenciales reformas, muchas de las cuales se han discutido, pero creo que Ignacio Molina, en un capítulo que creo que es brillante al final para tratar de sintetizar estas reformas, propone varias cosas. En primer lugar, la neutralidad en la acción política. Ahí hay un dilema difícil. No sabemos muy bien si es mejor para mantener la neutralidad de la monarquía que se involucre más, de hecho, en la investidura, como ocurre con la monarquía británica, o por el contrario, que es lo que parece inclinarse Ignacio Molina, con un argumento bastante interesante, que seguramente lo más prudente sería alejarse lo más posible, manteniendo una actitud absolutamente del todo simbólica, como ocurre en Suecia y en Japón. Prácticamente estamos en esa situación, pero todavía podemos avanzar un poquito más en ese alejamiento de la monarquía del proceso directo de investidura para evitar la apropiación partidista de la misma. Y, en segundo lugar, bueno, revisar la inviolabilidad de la que se ha hablado mucho en estos tiempos, tratando de distinguir más claramente entre la responsabilidad del monarca por sus actos públicos y por sus actos privados. Y, en tercer lugar, viene la parte más difícil, la parte soft, la parte de gestionar las percepciones, porque la confianza pública depende de percepciones y en España tenemos un problema tremendo de malas percepciones en nuestras instituciones. España es un país, junto con Italia, de hecho más que Italia, en el que existe una mayor diferencia entre la experiencia que los ciudadanos tienen con la corrupción, que es prácticamente nula en su día a día, en otros países del este de Europa, por ejemplo, es altísima, y entre esa experiencia y las percepciones que tienen de la corrupción. Tenemos una percepción altísima que nuestras instituciones son muy corruptas. ¿Por qué? Por los numerosos escándalos de corrupción que aparecen en los medios de comunicación día sí y día no y que tocan o que han tocado a todas las instituciones. Entonces, esa diferencia, ese problema de percepciones, que no tanto de realidades, pues hay que gestionarlo como se gestionan los problemas de percepciones. Es muy difícil, ¿no? Hay que actuar seguramente tocando hilos invisibles y actuando mucho con cuestiones simbólicas. Es ahí donde pues entra la imaginación y Ignacio Molina, por ejemplo, sugiere distintas cosas, ¿no? Que el monarca, que Felipe VI, se centre en actividades que requieran o que represente el consenso social, la apertura al mundo, una cierta sensibilidad social, embarcarse en y promocionar actividades que den una buena imagen de España. Y sobre todo, bueno, uso, por ejemplo, de los servicios públicos de una manera mucho más frecuente, como sucede, por ejemplo, en los países nórdicos, y tratar de engarzar un poco más con la pluralidad territorial y cultural de España, para tratar, como comentaba antes, de mitigar ese sesgo que existe, queramos o no, de la monarquía como elemento conservador o centralista. Entonces, es una gestión de las percepciones, pero como comentaba antes, es un problema fundamentalmente de percepciones, porque la realidad y los datos apuntan a que las monarquías parlamentarias son seguramente el peor sistema del mundo, excepto todos los demás sistemas que se han inventado a lo largo de la historia, porque resuelve de una manera que a veces no es clara, de una manera que es contradictoria, de una manera que es hasta cierto punto mestiza, porque supone el choque entre dos principios que son contradictorios, pero precisamente quizás necesitamos estos principios contradictorios porque la alternativa, que es un sistema político muy coherente, pues suelen acabar siendo pues, regímenes totalitarios y regímenes que eliminan o recortan las libertades. Para vivir en libertad, en paz, en estabilidad y con progreso económico, de momento no parece que se haya inventado ningún sistema mejor que el que no ha inventado una cabeza concreta, sino la experiencia a lo largo de los siglos como son las monarquías parlamentarias. Muchas gracias. ¿Para preguntas? Sí. Sí, nos gustaría recoger alguna pregunta del... Si alguien tiene alguna duda. La mayoría se aclaran en el libro, ¿eh? Pero... Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Bueno, lo primero, felicitar a todos los ponentes por lo interesante de la intervención. Quería preguntar al profesor Lapuente sobre el proceso de legitimación de la monarquía, ¿no? Es verdad que en el 78 se produce un poco la confluencia entre ese proceso histórico de la monarquía en España junto con la legitimación que da la aprobación en un referéndum. Digamos, confluye esa legitimación histórica y jurídica, pero sí que es verdad que cada vez se oyen más voces que hacen referencia a que, bueno, es que yo no voté en esa Constitución del 78, ¿no? O la necesidad de que se produzca una revalidación de la legitimación popular a través de cualquier mecanismo de participación directa. Simplemente, pues, conocer su opinión sobre este punto concreto y si cree que es posible que durante las décadas venideras pues se pueda mantener a través de esas reformas un poco de cómo se percibe por la sociedad y demás, pero que se mantenga esa legitimidad de la que hoy disfruta todavía la corona. Gracias. Sí, sin tener los últimos datos, sí que parece que hay un repunte, ¿no?, del apoyo popular pasadas las crisis diversas que hemos vivido y acumuladas, ¿no? Dicho esto, obviamente yo creo que nunca he sido muy partidario de los referéndums. Creo que reducir la complejidad de un sistema, de una decisión política compleja a una decisión binaria es algo negativo. Pero en estos momentos, en los últimos 10-15 años, un referéndum es sinónimo de polarización social en dos extremos y eso yo creo que sería muy perjudicial para España. Va a ser, es un reto saber qué es lo que va a ocurrir. Sin embargo, yo creo que de momento se están calmando las determinadas fuerzas y determinados procesos que estaban, digamos, o que intentaban introducir el debate de la monarquía o la república. Dicho esto, es cierto que en un país donde cualquier tipo de decisión, digamos, que implique un sí o un no, de lo más trivial, de las macrogranjas a lo más personal como el aborto, pues obviamente la monarquía es siempre muy, muy tentadora y yo creo que no faltarán candidatos para tratar de polarizar y tribalizar sobre este tema, ¿no? Pero yo también creo que, como está ocurriendo ahora en los países nórdicos, donde, como comentaba antes, por primera vez en la historia y estudiosos científicos sociales bastante serios y rigurosos que están llevando a cabo análisis históricos, estadísticos, que comienzan un poco a desmontar los mitos negativos que había alrededor de las monarquías. Entonces, yo creo que también esta acumulación de evidencia empírica puede generar un cierto debate, ¿no? Gracias. Bueno, tengo que quitar también para Víctor. Hace algunos años, en un momento particularmente malo de la monarquía británica, salió una editorial de Economist, precisamente, sugiriendo que una posibilidad era que cada vez que se producía una sucesión, que se refrendase públicamente la sostenibilidad de la monarquía. Y esto yo no he vuelto a ver ningún comentario sobre esta cuestión. No sé si, pasado, digamos, el episodio negro de, que no me acuerdo qué fue, no sé, a lo mejor fue cuando los escándalos de Príncipe Carlos, una cosa de estas, pero esto no se ha vuelto a comentar ni nadie ha vuelto a decir nada al respecto, un poco en la línea de la legitimación, aprovechando, digamos, el tránsito de un monarca al siguiente, ¿no? Esto no ha sucedido, esperemos que no suceda, pero podría volver a suceder fácilmente. Lo que ocurre, la diferencia con el Reino Unido, es que el Reino Unido, a partir de los annus horribilis que ha tenido la reina británica, se han ido produciendo una serie de informes muy serios desde lords a personas laicas, tratando de buscar mecanismos que intenten, pues, afianzar la legitimidad de la monarquía, haciendo estudios comparados, etcétera, ¿no? Esto, pues, ha estado ausente en el caso español, ¿no? Faltan. Nuestro libro es un primer paso en este sentido, pero no se han involucrado tanto las instituciones como ha ocurrido en el caso británico. Yo creo que podríamos aprender mucho de los informes. Nos hemos inspirado mucho, Ignacio Munilla se ha inspirado particularmente mucho en estos informes, ¿no?, que van, pues,
identificando claramente cuáles son los problemas de legitimidad por parte de los ciudadanos y posibilitando vías de solución y reformas concretas que en muchos casos son reformas más bien simbólicas que no requieren un cambio legislativo o una nueva ley de la corona o un cambio constitucional. Gracias. Sí, bueno, en primer lugar, muchas gracias por la presentación, no solo por el magnífico libro que yo he tenido la oportunidad de leer, sino por haberlo presentado en un breve espacio de tiempo tan sucintamente, ¿no? Tenía una pregunta simplemente para Emilio, simplemente una curiosidad respecto a los rankings del Economist especialmente, ¿no? Y estos rankings generalmente tienen una serie de indicadores por dentro. No sé si has mirado, has tenido la curiosidad de mirar o cuáles son las razones objetivas de la bajada en concreto de España o en concreto también de por qué las monarquías nórdicas son las que están más arriba, ¿no? Si un poco algo más de detalle, si lo conoces, ¿no? De qué hay detrás de esos rankings, ¿no? Efectivamente, como dices, son el agregado de un conjunto, creo que el Economist Intelligence Unit son 7 medidas distintas, y la razón del descenso de España este último año, en este último ranking, tiene que ver con los problemas de la independencia de la justicia, Consejo de Poder Judicial y todos los temas y los problemas que ha habido, y eso es lo que ha hecho descender a España de full democracy, que era, a quedarse muy por encima, pero de las flow democracy, de las democracias incompletas. Creo que era el lugar 21, me parece que está en este momento, no recuerdo. Como digo, he recibido el informe completo ayer por la mañana y no he tenido tiempo de verlo con detenimiento, pero vamos, más o menos es eso. Y estábamos en el 18, 16, 18 y hemos estado ahí mucho tiempo. Por lo tanto, estábamos muy bien colocados. Quiero decir que pensemos, por ejemplo, hablamos de repúblicas, Francia ha estado en los lugares 20 y tantos y Estados Unidos en los 30. Es decir, que las dos grandes repúblicas estaban muy por debajo de las democracias. De las democracias completas, lo cual sigue siendo contraintuitivo, pero esta es la realidad de los datos, ¿no? Agradezco a la mesa. No he tenido la oportunidad de leer el libro, pero no es una casualidad que las monarquías más estables, las democracias más estables, sean monarquías parlamentarias. Y que efectivamente repúblicas de tanto interés como puede ser la americana o la francesa estén en los puestos que han dicho. Y es que hay un dato que es difícil, en mi opinión, de conseguir y que veo que está en el libro. Me gustaría, si va por ahí realmente lo que pretende la portada, que es la tradición. La tradición es muy difícil conseguirla, no hay referéndum, no hay ninguna posibilidad de obtener la tradición si no la tienes realmente. Puedo intentar abordar esa pregunta que me parece muy, muy interesante, que en el fondo es la que explica por qué pasar de república a monarquía. No es fácil, es casi imposible. En cambio, regresar de monarquía a república pues es muy fácil. Es decir, un país tiene que tener una larga tradición y, por tanto, tener una historia de dinastías, de coronas, etcétera, para poder mantenerse como tal o restaurarlo, como en el caso de España, ¿no? Eso es un elemento importante. Que los reyes recogen la tradición. Por eso cuando la Constitución española, por ejemplo, lo que nos dice es que el rey representa al Estado, a la totalidad del Estado, yo en algún trabajo he dicho no, representa a la nación toda y en el tiempo, y no solamente en el espacio. Los reyes recogen toda la tradición de un país y la representan, en el sentido de que la incorporan físicamente, ¿no? Hay una anécdota muy curiosa cuando el rey Juan Carlos llegó, creo que fue a Costa Rica, el presidente de ahí, Costa Rica creo que fue, le dijo, señor, hace 500 años que esperábamos la visita del rey de España.
Esto es muy interesante, esto no hubiera ocurrido con un presidente republicano, es decir, el rey Juan Carlos en ese momento representaba toda la historia de España. Y esto es algo muy importante, la capacidad de representación simbólica que un rey o una reina tiene, no solamente de la totalidad de este país, porque no son de parte, son las únicas instituciones que no es de parte, que no es partidista. Por tanto, no solo la totalidad de ese país, sino incluso la historia completa de ese país. Y toda la parafernalia que rodea a la institución monárquica, que a veces se menosprecia porque, bueno, pues es un poco trivial, es banal, etc. Sin embargo, con frecuencia es muy importante porque lleva a cabo ese acto de representación de la historia de un país. Hombre, un país con historia importante como es el nuestro, que no es trivial, no es en absoluto trivial en la historia del mundo, esa apropiación simbólica de la tradición y de la representación es muy importante y acaba redundando en beneficio del propio país, como la anécdota que acabo de contar pone de manifiesto. Antes señalaba Víctor que si el rey Juan Carlos Emérito fue capaz de ayudar y poner en marcha lo que eran las cumbres iberoamericanas, tiene mucho que ver con el hecho de que es rey de España y representa toda la larga tradición de reyes de España, y en ese sentido fue rey de América, fue rey de América durante 300 años. Todo eso es difícil de analizar, porque todas estas dimensiones simbólicas, lo que Bagehot llamaba la parte simbólica, ¿no? Me parece la parte ceremonial, no recuerdo bien cómo lo llamaban en su análisis de la monarquía británica, toda esa parte simbólica es muy difícil de analizar, porque es como muy sutil, pero sin embargo tiene una enorme profundidad y actúa de un modo potente en términos de la legitimación que acaba obteniendo la monarquía. Hola, muchas gracias. Gracias por el libro, que la verdad tiene una pinta muy interesante, llena de claves, y también por la presentación. Tenía una pregunta para el profesor Lapuente, porque son muy conocidos algunos de tus estudios, sobre la corrupción en la administración pública y las buenas prácticas que podría incorporar España en este caso para reducir la corrupción en los gobiernos y en las administraciones públicas, aprendiendo, entre otros, de los países nórdicos. Y me pregunto si dentro de la monarquía la corrupción merecería también un capítulo aparte y qué buenas prácticas podría aprender la monarquía española para prevenir la corrupción que también está en otras capas de la sociedad. Sí, la monarquía debería ser la primera institución, precisamente en todos los países, ¿no? Porque la ejemplaridad funciona de arriba abajo y cuando uno llega a un país, mira lo que hacen los que están arriba, ¿no? Es intuitivamente, ¿no? Desde que vas a una tribu o vas a un estado, siempre miras lo que hacen arriba y entonces a partir de ahí actúas. Es decir, pagar impuestos, no pagar impuestos, etcétera. La ejemplaridad empieza por la primera institución. Dicho esto, en España todavía mucho más. ¿Por qué? Porque en España, como comentaba antes, existe esa brecha que es absolutamente, yo diría que es casi inexplicable, que diría que mágica, entre la experiencia de corrupción extremadamente baja, la aceptabilidad de la corrupción, que somos más puritanos que los puritanos en cuanto al rechazo que los ciudadanos tienen a pagar, pues pagar dinero o a dar un regalo o a intercambiar un favor con un agente público, con las administraciones. En cambio, en muchos otros lugares de Europa, la mitad, incluso dos tercios de la población, consideran aceptable hacer este tipo de transacciones ilegales, ¿no? Los españoles no, los españoles somos en este sentido moralmente muy correctos y con excepciones. Si tenemos economía negra, tenemos muchos problemas, pero en nuestros tratos con la administración tenemos experiencia muy baja y, sin embargo, tenemos las percepciones, el 95% de la población en ocasiones manifiesta que tenemos un problema de corrupción masivo en nuestras instituciones públicas, ¿no? Al mismo nivel o por encima de estos países del este. Entonces, esa brecha enorme tiene que ver con la concentración de los casos de corrupción, ya sea por impacto mediático o por cualquier otra cosa, ha sido en estas instituciones que están arriba, ya sea Administración General del Estado, puede ser la monarquía o las cúpulas políticas, las cúpulas de las instituciones, ¿no? Por hablar en terminología, pues muy más sencilla, ¿no? Ya sea de los ayuntamientos, ya sea de las comunidades autónomas, de las diputaciones, la cúpula. El problema que tenemos es en la cúpula. Ahí es donde no se produce esa transparencia y tenemos pues una ley de transparencia, acceso a la información, que es que, bueno,
sí que es cierto que cubre algunas lagunas, pero todavía deja muchos agujeros negros, ¿no? Y no existe, pues, para empezar, yo creo que tenemos un problema de intermediación en la información. Tenemos demasiados intermediarios entre la administración y los ciudadanos o los periodistas que preguntáis. En otras administraciones, como las nórdicas, no existen esas agencias, estos consejos de transparencia que filtren la información que se facilita, sino que directamente, pues, se imponen el principio de que, como yo soy un contribuyente, necesito saber qué es lo que has hecho tú con el dinero público, y es a facilitar esa información directa desde el funcionario del hospital hasta la Casa Real, ¿no? Yo creo que acabar con esos intermediarios, hacerlo más informal, de hecho, todo el proceso, nos ahorraríamos, para empezar, recursos de transparencia. Invertimos muchos más recursos de transparencia y, sin embargo, somos menos transparentes de facto que en otros lugares, y eso también debería involucrar a la monarquía. ¿Cómo? Pues, bueno, seguramente es una institución muy especial, muy peculiar, se pueden poner ciertas excepciones, pero de momento yo creo que sí que debería ampliarse mucho más, porque siempre que preguntan, bueno, ¿la ley de transparencia ayuda o no a reducir la corrupción, ¿no? La broma es, bueno, las leyes de acceso a la información reducen la corrupción. Los países que tienen mucha corrupción, sin embargo, tienen leyes de transparencia, no de acceso a la información. Es decir, es el propio dirigente político o el propio cargo público el que decide, de manera graciosa, facilitar la información, ¿no? Y eso seguramente debe revertirse, con lo cual… Pero ya digo, no solo es un problema de la Casa Real, yo creo que es un problema en general de las cúpulas de las administraciones, y para eso, haciendo pequeños reajustes en la ley de 2015, se podría mejorar. Gracias. No, por comentar un poco, me parece la pregunta. En el libro, concretamente en el trabajo de Ignacio Molina, que mencionaba anteriormente Víctor Lapuente, se proponen muchas medidas, de hecho es un trabajo un poco atrevido, lo cual está muy bien, se proponen todo un conjunto de medidas para reformar y actualizar y modernizar el funcionamiento de la Jefatura del Estado en España. Y una de ellas tiene que ver con eso, ¿no? Reflejar con los presupuestos del Estado, con transparencia, todos los gastos necesarios, etcétera, etcétera. Pero esto me lleva a un tema que me parece interesante comentar, es el tema del coste. En los estudios que, por ejemplo, en el Carmen hicimos hace tiempo acerca de los estereotipos sobre la monarquía, uno claramente es que las monarquías no son democráticas, ¿cómo van a ser democráticas? Bueno, ha quedado demostrado lo contrario. Y uno de los segundos es que esto es muy caro, toda la parafernalia que rodea a la monarquía hace aparecer esta como una institución muy cara. Sin embargo, cuando te vas a estudios comparados, yo tengo al menos tres que he podido descubrir por aquí y por allá, ciertamente no muy buenos, y habría que profundizar mucho más y homogeneizar los datos, pero cuando te vas a lo que hay, bueno, las monarquías varían tremendamente de unas a otras, las hay muy caras y muy baratas, y a su vez, cuando las comparas con las repúblicas, te encuentras con lo mismo. Hay jefaturas del Estado republicanas carísimas y jefaturas del Estado republicanas muy baratas. Quiero decir que la monarquía británica o la presidencia de la República Francesa pues no tienen nada que ver con la presidencia de la República Alemana o con la jefatura del Estado con la corona española, que es de todas, con diferencia, la más barata. ¿No hay más preguntas? Bien, pues muchas gracias al profesor Lapuente por su intervención y por el coloquio, y vamos a ir terminando. Y antes de nada, lo que quiero es darle la más expresiva felicitación a Carmen Mateo y al Centro de Estudios de la Universidad de Alcalá, y también a Thomson Reuters Aranzadi por la publicación de este trabajo. Un trabajo que por el tema elegido, por lo que estamos oyendo, lo que se acaba de preguntar, también me parece particularmente oportuno y, sobre todo, particularmente acertado. Porque yo creo que en materia de ciencia política no hay asunto que plantee más dificultades a un análisis objetivo y científico que el de la monarquía parlamentaria, y en especial, por supuesto, en España. Y no tendría por qué ser así. Pero el hecho es que, aunque nuestra monarquía parlamentaria cuente ya con casi medio siglo de historia, en el que se ha probado continuamente su eficacia, su justa valoración todavía se ve entorpecida por una espesa bruma de prejuicios ideológicos y también de desenfoques emocionales. Por eso, repito,
el acierto de este informe académico, cuyo propósito declarado es poner a disposición de los ciudadanos, en especial los más jóvenes, como decía el profesor Apuente, para que entiendan con estos datos, con estos argumentos que se recogen en el libro y valoren nuestra monarquía parlamentaria como lo que realmente es, una institución que es de las más punteras entre sus homólogas en el mundo y que está perfectamente adaptada a los retos y a las necesidades de las democracias liberales más avanzadas. En España, la monarquía parlamentaria es el último estadio evolutivo de una institución histórica. Histórica, fíjense ustedes. En este salón hay 4 cuadros. El juramento de Recaredo. La entrega de las llaves de Granada por el rey Boabdil a los reyes católicos. Y el Sorolla, que representa el juramento de la reina regente a la muerte del rey Alfonso XII. No es casualidad la evolución que tiene la monarquía en España desde el siglo VI, desde el juramento de Recaredo. Eso quiere decir que efectivamente la monarquía nuestra tiene una tradición, tiene una historia, lo estamos viendo aquí, lo estamos viviendo aquí. Pero eso no quiere decir que la monarquía parlamentaria española, la actual, se legitime por esa historia o se legitime por esa tradición. No. La legitimidad de origen deriva, y se ha dicho también, de la voluntad democrática de los españoles, que fue libremente expresada y que fue libremente sellada en nuestro pacto constitucional, en el juramento de la Constitución. Y su legitimidad de ejercicio se actualiza diariamente mediante un escrupuloso y solvente cumplimiento de sus funciones constitucionales, su neutralidad, su integridad y transparencia, y por supuesto y por encima de todo, mediante su absoluto compromiso con España y con todos los españoles. La transición política a la democracia que España empezó en 1976 está indiscutiblemente asociada a la institución de la monarquía parlamentaria, desempeñada primero por el rey Juan Carlos y actualmente por el rey Felipe. De ahí que los más acérrimos partidarios de la opción republicana en España sean hoy precisamente quienes más empeñados están en desprestigiar los valores democráticos y las aspiraciones de concordia y progreso que hicieron posible la transición. Porque como fácilmente podrá comprobar quien, prejuicios aparte, busque documentarse en las páginas de este informe, existen numerosos argumentos jurídicos, políticos y hasta económicos, como también se ha dicho, que demuestran no solo que las modernas monarquías parlamentarias no suponen ningún inconveniente para los sistemas democráticos más avanzados, sino que aportan indudables ventajas para su mejor funcionamiento. Y, de hecho, la experiencia histórica de España es el mejor ejemplo de este argumento. Porque si algo ha demostrado nuestra monarquía parlamentaria es su eficacia a la hora de amparar y armonizar el pluralismo político desde la más exquisita neutralidad institucional. Y eso es algo de lo que desde luego no fueron capaces ninguno de los dos experimentos republicanos de nuestra historia, como desgraciadamente también sabemos. Por eso me parece que la controversia entre monarquía y república, que determinados partidos políticos se empeñan en mantener viva, es un atavismo absolutamente fuera de lugar en el siglo XXI. A todos ellos, yo les recomendaría la lectura del famoso discurso pronunciado por Emilio Castelar, nada menos que en 1888, en vísperas de la incorporación de los republicanos posibilistas al Partido Liberal. En aquella ya lejana fecha, quien había sido el último presidente de la fallida Primera República, renovó su profesión de fe, como republicano histórico, republicano intransigente, republicano de toda la vida, republicano por convicción y por conciencia. Pero seguidamente, Castelar criticó el empecinamiento en la idea republicana de que monarquía y libertad fueran incompatibles, declarando que vuestra monarquía, con las libertades que hoy tiene, es una monarquía liberal. Esto lo dice el último presidente de la Primera República, cuando se lo dice a la monarquía de Alfonso XII. Y vaticinó que la monarquía liberal se convertiría en monarquía democrática tan pronto como se estableciera en el jurado popular y el sufragio universal. Esa es precisamente la idea fundamental, aparentemente paradójica, pero que hoy es aún más cierta que hace 30 años.
que en ningún sistema político están mejor protegidos los viejos principios del republicanismo que en una monarquía parlamentaria avanzada como es la española. De hecho, están mucho más protegidos que bajo numerosos regímenes nominalmente republicanos, también se ha dicho. Porque no concibo que ningún verdadero demócrata pueda preferir la República Bolivariana del señor Maduro o del señor Ortega o la rusa, que lo está demostrando, del señor Putin, a la monarquía parlamentaria de la que gozamos los españoles, los británicos o los suecos, por poner un ejemplo. Las cosas como son. Y voy terminando. Y lo hago reiterando mis felicitaciones a los autores, a los patrocinadores de esta excelente publicación sobre las monarquías parlamentarias en el siglo XXI, reinventando la tradición, a la que yo le deseo la máxima difusión y el mayor éxito, que estoy seguro que lo va a tener por la oportunidad de la publicación y del tema. Muchas gracias. Gracias por venir. Pues queda clausurado el acto de presentación. Muchas gracias.